Buenas tardes, ¿cómo andan? Hola, Agustín. Mirta, Hola. ¿cómo va? Hola, buenas tardes. Buenas, ¿todo bien? Hola, hola. Bien, bien. Bueno, me alegro. Hola. Bueno, arrancamos nomás la segunda parte. Ya tuvieron la primera clase con el doctor Tamone. El otro día les ayudó Ezequiel, porque el doctor Lascano estaba complicado. Y ahora, bueno, arrancamos conmigo. Esta segunda parte, que ahora vamos a charlar un poquito antes de arrancar con el tema que nos toca hoy. Esta segunda parte vamos a ver más proceso en particular, ¿sí? No por ahí tantos aspectos generales como han visto lo que es las fuentes del derecho o este concepto de jurisdicción y competencia. Ahora vamos a ver, más allá de que hay algunos aspectos generales también, vamos a ver bien cómo funciona el proceso, cómo está regulado justamente en el código procesal. Un proceso que es el que más bola le vamos a dar, que es el proceso de conocimiento, que es un proceso que se llama proceso amplio, proceso plenario, ¿sí? Que es un proceso que tiene mucho lugar para el debate. Y también vamos a ver algún que otro proceso especial, como son los procesos ejecutivos. Vamos a tener una noción de lo que son los procesos sucesorios, lo que es el concurso civil. Pero más que nada, vamos a abocarnos en lo que es el proceso de conocimiento. Vamos a estar divididos entre los docentes con respecto a los temas que vamos a dar, con respecto a cada una de las partes. Y la idea es que ustedes puedan entender, que por ahí es un poco lo que quiero que hagamos antes de arrancar con el tema, entender a toda esta segunda parte como un todo, que es justamente el proceso, ¿sí? Desde que comienza hasta que termina, por qué etapas pasa. Para que ustedes, cuando estén viendo cualquiera de los temas que veamos en esta segunda parte, con cualquiera de los docentes, puedan estar escuchando algo y puedan ubicarse en qué, en este tiempo, vamos a graficarlo como una línea de tiempo y ubicarse bien en qué parte del proceso estamos. Si es que estamos en alguna parte en particular o si es algo que aplica en su totalidad, ¿sí? Antes que nada, antes de que seguir, ¿alguien tiene alguna duda con respecto a lo que vimos en la primera parte, a la forma de evaluación, al desarrollo del parcial? Puede ser una duda, puede ser un comentario. Ya saben que conmigo está todo más que bien. Pueden hacer la aclaración, la duda, la pregunta, lo que quieran. Yo tenía una duda con respecto a cómo se va a evaluar si hay que arrancar exponiendo un tema o algo por el estilo. Diego, con respecto, eso sería con el segundo parcial. Ahora te lo contesto. Antes que nada, con respecto a lo que ya pasó, ¿alguien quiere hacer alguna pregunta o algo? Bueno, pasemos entonces ya oficialmente a la segunda parte. El segundo parcial, para los que no lo saben, se toma en forma oral a través del Zoom, ¿sí? No, no creo que haya presencialidad de vuelta y tampoco estaba en los planes hacerlo en forma presencial. Así que lo hacemos por Zoom. Lo van a rendir con nosotros, o sea, con los profesores con los que cursan en la comisión, no con otros docentes. Quizás en algún momento se nos pueda sumar el titular, pero generalmente lo van a tener con nosotros, más allá de cuántos seamos y eso, vamos a ser nosotros quienes les tomemos. Sí, generalmente arrancamos, damos la opción de que arranquen con un tema. Ya más cerca de la fecha, igual vamos a, obviamente, repasar todo lo que vamos a ver en esta segunda parte y nos dedicaremos a por ahí a juntos planear un poco cómo se hace la exposición o cómo se rinde ese segundo parcial. Tanto parcial como recuperatorio son en forma oral. Les voy a repetir algo que les dije en la primera clase. Anímense a hablar, anímense a preguntar, anímense a cuestionar lo que les diga yo, lo que les diga cualquier profesor. ¿Para qué? Para que practiquen el habla, porque en el momento de rendir los que tienen que hablar son ustedes, no nosotros, ¿sí? No tenemos que, a base de preguntas, sacarle la información, sino que son ustedes los que tienen que exponer el tema. Y así van a lograr aprobar. Así que, sin mucho introito, se los digo,
anímense a preguntar, a opinar, si saben algo decirlo o la concepción que tengan, porque eso les va a dar, quizás no solo abrir un debate en la clase, sino les va a dar la agilidad para rendir esta segunda parte, ¿sí? Que es en forma oral. No sé si alguien tiene alguna duda más, o si quieren ya nos metemos un poco en esta segunda parte. Agustín, yo tengo una pregunta, Alicia. Sí, Alicia. De esta segunda parte, ¿puede haber alguna cronología que vos nos pongas dentro del campus como para saber qué temas van a ir dando en cada clase y de esa manera nosotros poder ir leyendo antes algo? Un cronograma, sí. Quedo a que me lo faciliten los otros docentes, pero por lo menos lo que les puedo ir adelantando es qué tema va a ir dando cada uno, ¿sí? Ahora si quieren lo vemos. En realidad, más o menos, cuando le toque con cada uno de los docentes va a ir viendo ese tema. La realidad es que, no sé si estaban enterados, pero tenemos dos docentes de plantel con COVID en este momento, que nada, nos complicó un poco el tema de las clases y también organizarnos en cómo es esta segunda parte. Pero bueno, encima vieron que mis compañeros son un poquito más adultos que yo, pero bueno, están todos bien, así que nada, ya se van a reincorporar la semana que viene, calculo. Obvio que sí, vamos a armar un programa. No, de nada. ¿Alguien, alguna otra duda? ¿Algo que quiera preguntar? Lo importante, como les dije, en esta segunda parte, es entender al proceso como un todo y, en consecuencia, entender a los temas de la segunda parte como un todo, ¿sí? Van a ver, por ejemplo, que hay una bolilla. Yo, a ver si tengo el programa acá a mano, para que lo veamos juntos. Estamos de acuerdo que arrancamos con la bolilla 7, ¿verdad? Hasta la 6 ya tuvimos. Arrancamos con la 7, que es clasificación de los procesos. Esa bolilla la van a ver con el doctor Lapadula, ¿sí? Fíjense cómo arranca. Procesos de conocimiento. Arranca, habla de la clasificación, la diferencia. No sé si tienen el programa a mano, si no, les sugiero que lo agarren. Y ahí lo que van a ver es qué tipos de proceso hay y más o menos cómo es que comienza este proceso, ¿sí? En cuanto a su procedimiento. Acuérdense, ¿cómo arrancan los procesos? ¿Cuál es el primer acto? Con la demanda. Exactamente, con la interposición de la demanda, relacionándolo con la primera parte, viene a ejercer la acción mediante la pretensión, que la deduce a través de la demanda, y eso es un poco lo que van a ver en esta bolilla 7, ¿sí? La bolilla 8, que creo que ya la empezaron a ver con el doctor Tamone, es la de principios procesales. Esto sí es una cuestión, por ahí sí, genérica, no tanto del procedimiento en sí, es algo que aplica a todos los procesos, son principios básicos que están distribuidos a lo largo del código. La bolilla 9 de actos procesales la van a ver conmigo en segundo lugar. Primero vamos a ver una bolilla que está más adelantada y después vamos a seguir con la de actos procesales. Acá en la bolilla de actos procesales vamos a ver que tenemos temas que son muy fáciles de leer, que los leemos de cualquier manual y los podemos entender, que es básicamente cómo es que se hacen los actos procesales, la clasificación, depende de dónde emanen. Y después tenemos un tema que es un poquito más complicado, que son cuando empezamos a distinguir los actos que son los que llaman de comunicación, como pueden ser las notificaciones, los oficios, los tiempos de los actos procesales. Ahí sí se empieza a complicar un poco más, porque tenemos que tener en claro para eso algunas cuestiones anteriores. Por ejemplo, tema de domicilios, saber qué son las resoluciones, en fin, hay algunas cosas que se van a ir mechando. Por eso también les recomiendo que estén atentos a todos los temas que se vayan dando, porque muchas veces están conectados, ¿sí? Por ejemplo, cuando vean en la bolilla 10, con el doctor Lascano, resoluciones judiciales, van a estudiar qué tipos de resoluciones hay, en qué momento del proceso se pueden dar, y en base al tipo de resolución vamos a ver que hay distintos tipos de comunicación, ¿sí? Por eso también es muy importante estar atentos a todo el desarrollo de la materia, cómo se va dando. Bolilla 11, sujetos del proceso, es la que van a ver conmigo y la que vamos a arrancar a ver hoy, ¿sí? Vamos a ver si podemos verla en su totalidad, tiene varios temas. Acá hay el tema, el punto 1 y el punto 2, que es una cuestión que surge mucho del Código Civil, ¿sí? Es algo que lo tienen que entender muy, pero muy bien, porque es algo que se pregunta y es algo que lo tienen que tener bien en claro, ¿sí? Que tiene que ver con quiénes son los sujetos que actúan en el proceso, cuándo pueden actuar, qué es lo que necesitan para poder actuar,
En fin, ahora en un ratito lo vamos a ver. Este es un tema muy, pero muy importante. Lo mismo que el tema que está en el punto 3, que tiene que ver con la representación, ¿sí? ¿Cuándo una persona puede ser representada en un proceso y cuándo debe ser representada, ¿sí? Vamos a ver, por un lado, que puede ser una facultad y otro lado es una especie de obligación, porque si no tenemos esa representación, estamos impedidos de actuar. Unidad 12, teoría general de la prueba, la van a ver también con el doctor Tamone. Es un tema muy lindo de ver, muy fácil de estudiar, a mi criterio. Tiene una parte general que se estudia en qué consiste el acto de probar, el acto de, o qué es objeto de prueba, qué tengo yo como sujeto del proceso, la obligación de probar, qué estoy exento de probar. Y por otro lado, esa orilla tiene los medios de prueba en particular, ¿sí? Por ejemplo, convocar a un perito para el proceso, convocar un testigo, etc. Eso lo van a ver con el doctor Tamone. La unidad 13, modos anormales, determinación del proceso, la van a ver con el doctor Lascano. Creo que algo ya arrancaron, y si mal lo tengo entendido, tienen que hacer un trabajo práctico al respecto, ¿no? Sí. Bueno, si quieren, tienen alguna duda, también lo podemos charlar. Fíjense, antes que nada, antes que lo empiecen a leer, fíjense que hay una bolilla que habla de resoluciones judiciales y otra que dice modos anormales. Para que haya un modo anormal, significa que tiene que haber un modo normal, ¿no? La lógica nos conduce a pensar eso. Bueno, acá justamente lo que viene a regular el código son formas distintas a la normal en la que puede concluir un proceso. Dando por entendido que la forma normal, que esto también ha sido objeto de crítica en la doctrina, la forma normal es el dictado de una sentencia definitiva, ¿sí? Artículo 163 del Código de Procedimientos. Entonces, cuando no hay una sentencia definitiva, puede haber otros modos anormales en los que este proceso concluya. Eso es lo que trata un poco esta unidad, la unidad número 13. Unidad 14, teoría general de la impugnación. Acá, recursos. Esto lo van a ver con el titular. Tema recursos. Es un tema difícil de estudiar, es un tema que se toma y se pregunta siempre, es un tema que el doctor Basso lo da muy, pero muy bien, lo explica muy, muy claro, y es un tema que suele generar dificultades, ¿sí? ¿Qué tiene que ver el recurso? Bueno, la posibilidad, en principio, ¿no? Porque tiene muchas vicisitudes, pero esto del recurso es justamente como se llama a la orilla la impugnación, la posibilidad de impugnar una resolución judicial, la posibilidad de solicitar que sea revisada, ¿sí? O sea, por el mismo juez que la dictó o por un juez superior. Esta, insisto, es una bolilla que lleva tiempo entenderla, hacerle ingresar a nuestra cabeza, a nuestro cuerpo, de qué se trata esto de la revisión, y es un tema que se suele preguntar, ¿sí? Es un tema que se suele preguntar, alguien tiene a veces más agallas en el oral y lo elige como tema para arrancar, pero si no es un tema que se suele preguntar o al que se llega, ¿sí? En el transcurso de ese diálogo, de esa charla que se puede llegar a dar en el oral, se suele llegar a los recursos, y es un tema que si no lo manejan, probablemente conduzcan hacia la no aprobación del parcial, ¿sí? Por lo tanto, les sugiero que no se pierdan la clase del doctor Basso de recursos, y que es un tema que le den la bolilla suficiente. Y por último, la unidad 15, que también la van a ver con el titular, es la actuación del abogado en la defensa de los carentes de recursos. Básicamente, eso es una orilla que también es importante, porque tiene que ver con el acceso a la justicia. Lo que se ve más que nada es la figura de una figura que está implementada en el código, que es el beneficio de litigar sin gastos. Es básicamente poder acceder a la justicia sin pagar las cargas, ¿sí? Y es una orilla fácil de estudiar, no es muy difícil, también la van a ver con el doctor Basso, la explica muy bien, y bueno, nada, esos son básicamente los temas de esta segunda parte. ¿Alguno tiene alguna duda? ¿Nada? Bueno, muy bien. Antes de meternos en la segunda parte, en el tema que les quiero dar hoy, estoy buscando en el campus donde es que lo hice. Y para que se los quiero compartir en la pantalla, no sé dónde es que lo puse. Bueno, ahora lo voy a encontrar. Lo que yo quiero que se grafiquen ustedes cuando estudian el proceso, es el proceso como una línea de tiempo, ¿sí? Imagínenselo como si dibujara una línea de tiempo donde hay un comienzo y un final. Y que ustedes entiendan que el proceso comienza con la interposición de la demanda, que no siempre es así, porque puede haber actuaciones previas, pero como un punto de partida general
hablamos del proceso que comienza con la interposición de la demanda. Los requisitos de la demanda están en el artículo 330 del Código de Procedimientos, y que el proceso termina, por lo menos en su etapa principal, en el dictado de la sentencia definitiva. Cuando vemos ese proceso como una línea de tiempo, como una totalidad, donde comienza con la demanda y termina con la sentencia definitiva, al mismo tiempo la doctrina le reconoce tres partes a ese proceso de conocimiento. Una parte inicial, que se llama la etapa postulatoria, donde justamente el objetivo de esta parte es que las partes, los sujetos del proceso, hagan lo que llaman sus postulaciones, ¿sí? En el caso de la parte actora, haga su pretensión, para que ejerza su acción y deje plasmada su pretensión en el proceso, que se ejerza esta bilateralidad del proceso y que llegue la parte demandada y pueda ejercer su derecho de defensa, contestar la demanda, y básicamente ahí queda, anoticiado el proceso, queda trabado lo que se llama la litis y cuáles van a ser las cuestiones que van a decidirse. ¿Se acuerdan cuando vimos entre los deberes de los jueces el deber de fundar las sentencias respetando la congruencia? Y decíamos, bueno, ¿la congruencia entre qué? La congruencia de lo que va a resolver el juez cuando dicte sentencia con lo que las partes postularon. Entonces, ¿qué es lo importante de esta primera etapa? Repito, etapa postulatoria, que va a quedar bien en claro qué es lo que pretende cada una de las partes, qué es lo que pretende el actor cuando ejerce su acción, cuáles son sus pretensiones, cuáles son las defensas que ejerce el demandado, y en base a eso es lo que se va a discutir el proceso en la segunda parte y lo que va a tener que resolver el juez en la tercera parte. Primera parte, entonces, primera etapa, etapa postulatoria. Segunda etapa, etapa probatoria, ¿sí? Es la etapa más amplia del proceso. Una vez que las partes dejaron en claro sus posturas, van a tener la carga de probar lo que dijeron. Después vamos a ver quién tiene esa carga de probarlo, si el que afirma tiene que probar, si el que niega tiene que probar. Eso lo van a ver específicamente en la bolilla de parte. Pero acá se abre un momento del proceso que suele ser de lo más duradero, o lo que más tiempo le consume, le conlleva, que es este momento donde justamente las partes se dedican a probar lo que dijeron, ¿sí? ¿Y por qué es importante probar lo que dijeron? Bueno, porque a fin de cuentas lo que necesitan lograr es la convicción en el juez de lo que están diciendo tienen razón. ¿Para qué? Para que le hagan lugar a su demanda. Entonces, una vez transitada esta etapa de prueba, después vamos a ver cuándo es que se ofrece, todo eso va a ser materia de estudio en cada una de las clases, llega la tercera etapa, que es la etapa decisoria, ¿sí? Acá es la etapa donde las partes terminan su actividad, ya no tienen nada más para hacer, porque ya hicieron sus postulaciones, ya probaron lo que afirmaron o lo que negaron o lo que sea que sentían que tenían que probar, termina la actuación de las partes del proceso y se le da la actuación o se le da lugar al juez, ¿sí? Aquí es cuando realmente el juez hace este acto procesal más importante entre todos los actos, que es el de dictar la sentencia definitiva. ¿Cuál es el objetivo de esta sentencia definitiva? Bueno, revisar esa postulación que hizo la parte actora al comienzo del proceso y ver si puede hacer lugar o no a la demanda que este sujeto interpuso, ¿sí? Puede hacer lugar a la demanda porque encontró todo probado, o puede decir que no encontró probado lo que el demandante afirmó y rechazarla, o puede llegar a encontrar que las defensas opuestas por el demandado tenían cierta entidad y por lo tanto no hay lugar para hacer lugar a la demanda. Justamente no están dadas las condiciones para hacer lugar a la demanda. Básicamente, de eso se trata el proceso de conocimiento. Tres etapas, insisto. Etapa postulatoria, etapa probatoria y etapa decisoria, ¿sí? A veces se les puede hablar de una cuarta etapa, que es la etapa recursiva. El doctor Basso a veces les habla de esta cuarta etapa, que sería lo que sucede con posterioridad al dictado de la sentencia, que la parte que perdió puede pedir que se revise esa sentencia, ¿sí? Entonces entramos a una cuarta etapa, que sería la etapa recursiva, donde vamos a revisar esa sentencia. El único objetivo va a ver si ese pronunciamiento fue dictado conforme a derecho, ¿sí? Pero esa sería como una etapa extra. Si tenemos que hablar de lo que tradicionalmente se conoce como etapas del proceso de conocimiento, nos quedamos en principio con esas tres. Etapa postulatoria, etapa probatoria y etapa decisoria, ¿sí? ¿Queda claro esto? Lo que ustedes tienen que hacer, para mí, en esto les doy una forma de ayudarse y de guiarse,
es dibujarlo con la hoja paisada, ¿sí? Etapa, desde que comienza hasta que termina, demanda, prueba, sentencia, e ir anotando cada articulito que vimos y ubicarlo en el tiempo, ¿sí? Si nosotros estamos viendo el artículo que tiene los requisitos de la demanda, artículo 330, lo ponemos ahí abajo del que dice el momento de demanda. Si nosotros estamos viendo el artículo que explica cómo es la contestación de la demanda, artículo 354, nos vamos que después de la demanda viene la contestación, no quiero que se me quede afuera, después de la demanda viene la contestación, 354. Estamos estudiando, están estudiando con el doctor Lascano, por ejemplo, y están viendo los requisitos de la sentencia definitiva, artículo 163, se van hasta el final de la línea donde dice sentencia definitiva, y le ponen abajo 163. Cada vez que ven un artículo importante que marca un hito en el proceso, se lo acomodan en la línea de tiempo. Y de esa forma van a quedar bien graficados de cómo el tiempo transcurre, ¿sí? ¿Por qué? Porque entre uno de los principios procesales que van a ver con el doctor Tamone está el principio de preclusión. ¿Qué dice el principio de preclusión? Que no se puede, en síntesis o explicado medio rápido, que no se puede volver para atrás cuando hay etapas cumplidas, ¿sí? Una vez que el juez ordena la apertura a prueba del procedimiento, yo ya precluí mi oportunidad para contestar la demanda. Si no la contesté o me quedé corto con la contestación, perdí, precluyó mi oportunidad, ¿sí? Por lo tanto, insisto con esta idea de que el proceso hay que verlo como una línea de tiempo que va avanzando. Perdonen la precariedad de hacer una línea con mi brazo, me estoy viendo en la cámara y parece bastante ridículo, pero no encuentro el apunte donde había hecho eso. Encima queda grabado en YouTube, un desastre. Bueno, todo sea porque sea entendido. ¿Queda claro esto? ¿Bien? ¿Sí? Pues ¿me toman el consejo de ir estudiándolo así? Bien, bien, dale. Quiero que aprueben todos. Vamos a ver un poco el tema de hoy, ¿sí? Sujetos del proceso, bolilla número 11. Yo que les dije recién, este tema es básicamente se extrae y se estudia del Código Civil, ¿sí? Del Código Civil, mejor dicho, el Código Civil y Comercial, ¿sí? Por lo tanto, advertencia absoluta, si van a estudiar de algún manual de procesal, que obviamente los manuales de procesal lo explican porque son sujetos del proceso, ¿sí? Está bien que lo expliquen, la fuente de donde se estudia es el Código Civil y Comercial. Entonces, si ustedes estudian de un manual viejo, anterior al dictado del nuevo Código Civil y Comercial, van a encontrar que les van a explicar el sistema de capacidad anterior del Código Civil de Vélez, ¿sí? Y ahí van a tener un problema. Entonces, dos opciones. Una, o estudian de un manual actualizado, o dos, leen el artículo que ya está en el campus, que dice la capacidad procesal la capacidad en el proceso civil, algo así se llama, que ahí lo tienen actualizado, explicado por un jurista que se llama Carlos Enrique Camps, y con eso ya solucionan el problema, ¿sí? Yo iría por esa opción, pero ustedes tienen la libertad de estudiar de donde quieran. Ahí en ese artículo está explicado y un poco es lo que vamos a ver en la clase de hoy, cómo funciona el sistema de capacidad en el proceso civil en la provincia de Buenos Aires, que básicamente está extraído o surge del Código Civil y Comercial de la Nación. Pregunta, ¿está habilitado ya el material? Está todo habilitado, sí. Ya lo habilité hoy a la mañana. Bueno. Y el artículo se llama exactamente, así nos genera confusión, porque les dejé dos. Uno, que es al que me estoy refiriendo, que se llama la capacidad de ejercicio de los derechos en el proceso civil. Y hay otro que les dejé, que ese sería una lectura obligatoria, y con eso podrían tener más que claro los puntos 1 y 2 de la bolilla. Pero si alguno necesita repasar un poco los conceptos vistos en civil, parte general, sea porque no se lo acuerda, porque lo está estudiando todavía, o por lo que sea, hay otro artículo de lectura complementaria que es Sistema de la Capacidad del Código Civil y Comercial de la Nación. ¿Sí? Pero a lo que me estoy refiriendo es al primero de ellos, la capacidad de ejercicio de los derechos en el proceso civil. ¿Sí? Ahí está explicado a la perfección. ¿Por qué les digo que esto es importante verlo de un manual o de algún tratado nuevo? Bueno, porque justamente el Código Civil y Comercial nuevo modificó el sistema de capacidad que estaba en el Código de Vélez, obviamente, por lo antiguo que era ese sistema de capacidad del Código de Vélez, y porque internacionalmente se empezó a concebir a la capacidad de una forma distinta. Antes, ya metiéndonos un poco en el tema, yo intuyo que ustedes algo de lo que estoy diciendo lo deben saber, o lo deben haber
recordar de derecho civil, pero cualquier cosa me lo preguntan, ¿sí? Me interrumpen y me preguntan. Antes, tradicionalmente, cuando hablábamos de capacidad, había una especie de binomio, ¿sí? O eras capaz o eras incapaz. O podías o no podías, ¿sí? Y había un límite temporal para eso, que era el momento en que uno cumplía la mayoría de edad, ¿sí? Que tradicionalmente se cumplía a los 21 años y que en el año 2008 se modificó a los 18 años. ¿Qué significaba esto? Bueno, hasta tanto cumplías la mayoría de edad, eras incapaz para ejercer los derechos, y una vez que lo cumplías pasabas a ser capaz, ¿sí? Este era el sistema tradicional, binomio, capacidad o incapacidad, punto, se acabó. ¿Qué es lo que hace el Código Civil y Comercial nuevo? Insisto, respondiendo un poco a esta demanda internacional o a las nuevas concepciones internacionales que hay al respecto, bueno, empezar a hablar de la capacidad progresiva. No podemos, ya, no, tenemos que abandonar esto de que o sos capaz o sos incapaz, porque hay un lugar en el medio donde parecería que cierta capacidad podrías tener para tomar tus decisiones. Y si podés tomar esas decisiones, y si esas decisiones se judicializan, ¿por qué no podés estar vos, propiamente dicho, en el proceso? ¿Sí? Esto es lo que viene, de cierto modo, a solucionar este sistema nuevo. Empieza a incorporar la capacidad progresiva. Entonces ahora cuando leamos los artículos del Código Civil, a partir del artículo 22, si mal no recuerdo, los tengo acá anotados, vamos a ver que empiezan a darse ciertas habilitaciones. Se empieza a hablar de la adolescencia y empezamos a ver que aparece la edad de 14 años ahí, la edad de 18, bueno, ya estaba. Empezamos a ver ciertos permisos, ciertas habilitaciones que al fin de cuentas nos repercuten a nosotros en lo que es el procedimiento, porque empezamos a ver sujetos que anteriormente hubieran sido concebidos como incapaces para ejercer sus derechos y que a partir de esto empiezan a estar habilitados. ¿Sí? ¿Queda claro esto? Insisto, o mejor dicho, intuyo que ustedes un poco de esto lo entienden, ¿o no? ¿Saben de lo que estoy hablando? Sí, se vio en civil. Sí, en civil, claro, capacidad progresiva, hasta los 13, hasta los 16. No, imagino que no, pero ¿alguien cursó Civil 1 antes del dictado del nuevo código? No, ¿no? O sea, todos arrancaron a estudiar con el nuevo código, ¿no? Sí. Bien, perfecto. Nada, era para consultar, ¿no? Sí, sin ningún tipo de fin de nada. Bueno, ahora vamos a leer entonces los artículos o releer, porque ustedes ya los deben haber leído en algún momento, o repasar, mejor dicho, los artículos del Código Civil y Comercial. ¿Qué significa ser parte? ¿Sí? ¿Quién es parte en el proceso? Bueno, para definir lo que es parte, la doctrina utiliza unas definiciones más cortas y más simples que hay, de las que vamos a tener en todo el programa. ¿Sí? Hablamos de parte, ¿quién es parte? ¿Quién pretende y frente a quién se pretende? ¿Sí? Tanto la parte, el sujeto que pretende es parte, como frente a quién se pretende. ¿Y qué es lo que se pretende, lo que se reclama? Bueno, la satisfacción de una pretensión. Esto ya lo vimos en la primera parte, ¿no? Vengo al proceso, ejerzo mi acción, tengo una pretensión y necesito que obviamente que se haga lugar a mi pretensión. Entonces, ¿quién necesita la satisfacción de esa pretensión? Es parte. Y frente a quién necesito que satisfaga esa pretensión, también es parte. Dicho de otro modo, ¿cómo se suele llamar a esto? Al que pretende, a quien pretende, los escucho. Actor y demandado. Actor y demandado, que responde justamente a la bilateralidad o al principio contradictorio. ¿Siempre son actor y demandado? Bueno, ahí vamos a tener que ver en qué tipo de proceso estamos, ¿sí? Cuando estamos hablando de un proceso de conocimiento, como este que les estuve hablando hasta ahora, sí, obviamente hablamos de actor y demandado. Pero, por ejemplo, si estamos hablando de un proceso ejecutorio, o también llamados procesos monitorios, hablamos de ejecutante y ejecutado, ¿sí? Si estamos hablando de un incidente dentro del proceso, bueno, incidentista e incidentado, ¿sí? ¿Y qué pasa con los procesos que en principio no son contradictorios, como puede ser una sucesión? Bueno, ahí no tenemos una parte que reclama y otra parte que es reclamada, ¿sí? Entonces, va a haber una figura, que alguien que no es parte, obviamente, porque ya se murió, que el difunto, que es el causante, y quienes van a ejercer esa acción son los herederos. Entonces es importante saber, cuando estamos tratando de definir cómo se llaman los sujetos del proceso, que tenemos que estar enfocados en qué tipo de proceso estamos. Repasando, proceso de conocimiento, hablamos de actor y demandado.
proceso ejecutivo, ejecutante y ejecutado. Cuando estamos hablando de una quiebra, por ejemplo, hablamos del fallido, y los que se van a presentar son sus acreedores. Cuando hablamos de un proceso sucesorio, quienes van a ejercer la acción son sus herederos o eventualmente sus acreedores. También está prevista la sucesión iniciada por los acreedores del difunto. Pero bueno, en los incidentes, incidentista e incidentado, básicamente para entenderlo. Ahora, eso no quita que coloquialmente o de forma rápida se suela llamar actor y demandado siempre al que pretende y a quien pretende, ¿sí? Esto es solo para darle un poquito más de objetividad o ser un poquito más puntuales o incisivos en lo que estamos diciendo. Pero también van a escuchar que por ahí en un proceso ejecutivo se hable al del ejecutante como el actor, ¿sí? Comúnmente también se lo suele llamar así, por lo menos cuando se habla de forma informal o no con la objetividad que se necesita. ¿Quiénes pueden ser parte? Agustín, pregunta. Sí, Alicia. También se le puede decir sujeto pasivo y sujeto activo. Exactamente. A la parte actora es el sujeto activo del proceso. Muy bien, Alicia, bien recordado. La parte actora es el sujeto activo del proceso. La parte demandada es el sujeto pasivo, ¿sí? ¿Quiénes pueden ser parte? Bueno, las personas pueden ser parte, ¿sí? Y cuando hablamos de persona, hablamos de persona humana y persona no humana, ¿sí? Antes llamado persona física y persona jurídica, ¿sí? ¿Puede suceder, pregunta, alguno que me la responda, puede suceder que una misma persona al mismo tiempo sea actora y demandada, sea sujeto activo y sujeto pasivo? No. No puede suceder eso. Miriam. No puede. ¿Por qué no podría ser? ¿Por qué no? Y no, porque estaría todo en la misma persona. Tienen que ser personas distintas. La lógica que vos, o sea, lo que estás diciendo tiene mucha lógica, no me puedo demandar a mí mismo. Está muy bien lo que estás diciendo. Pero, exactamente, decilo Sofía, dale. No, eso, que cuando el demandado en este caso reconviene. Sí, muy bien, reconviene. Digamos, tomaría el rol de actor en este caso. ¿En qué consiste esta reconvención? ¿Qué es esta? Definirlo de algún modo con tus palabras, ¿qué significa reconvenir? ¿Cómo lo puedo decir? Como que sumo una nueva pretensión. Perdón, te interrumpo. ¿Qué tiene que pasar para poder reconvenir antes que nada? Bueno, tiene que ser demandado. Bien, entonces, venís, Sofía, recibís una demanda. ¿Y ahí qué pasa? ¿Qué sería la reconvención? Y yo expongo las pretensiones que tengo hacia esa persona. ¿Hacia el actor? Hacia el actor, claro. Exactamente. Entonces lo que está explicando Sofía, la reconvención, Miriam, presta atención, sería que yo, demandado, recibo una demanda y digo, pero escúchame, me está demandando aquel que encima de lo que me dice no tiene nada de razón y yo tengo un montón de cosas para demandarle a él. Así que no solo soy demandado, me defiendo, sino que hago una especie de contrademanda y lo demando yo a él, ¿sí? Entonces ahí se da esa particular situación que soy actor y demandado al mismo tiempo. Podría decirse que no es actor y demandado de lo mismo, porque son dos demandas distintas, que si bien para que pueda deducirse reconvención tiene que haber cierta identidad entre lo que se está demandando y contrademandando, no es exactamente la misma pretensión, ¿sí? Pero se entiende, ¿no? La idea de la reconvención. ¿Contrademando? Sí. Bien, perfecto. La capacidad, entonces, en el Código Civil y Comercial la tenemos separada o detallada, digamos, como la capacidad de derecho y la capacidad para ejercer los derechos. Esto lo tienen, ¿no? Capacidad de derecho, ser titular de derecho, de derechos y contraer obligaciones, y la capacidad para poder ejercer esos derechos. De así lo llamamos desde el punto de vista del Código Civil y Comercial. Cuando nos metemos, cuando trasladamos eso a un proceso, ¿cómo lo llamamos? ¿Tengo capacidad de derecho? Bueno, tengo capacidad para ser parte. Ahora, para la capacidad para ejercer los derechos, la vamos a llamar la capacidad procesal, ¿sí? Tener la capacidad procesal. ¿Qué significa? Que yo pueda ejercer ese derecho. ¿Se entiende dónde está la relación
de lo, cómo se llama el código civil y cómo es el código procesal, o cómo es eso aplicado al proceso. Capacidad de derecho, capacidad para ser parte. Capacidad de ejercicio, capacidad procesal. ¿Se entiende? ¿Estamos bien? Volvemos a lo mismo. La regla, obviamente, es la capacidad. Para que haya una incapacidad, ustedes ya lo han visto, no lo vamos a repasar, tiene que haber alguna situación de excepción, ¿sí? Tenemos, por un lado, algunas limitaciones que tienen que ver con la edad, que las vimos recién. Cuando uno cumple cierta edad, adquiere esa capacidad para ejercicio, o también llamada capacidad procesal. Y cuando está en esa situación intermedia de adolescencia, bueno, puede haber situaciones o puede haber excepciones para poder habilitarse y obtener progresivamente esa capacidad para ejercer. Esa es una. Es un aspecto bastante puntual que tiene que ver con la edad. Pero después también tenemos el otro aspecto para nosotros poder llegar a perder en todo o en parte esa capacidad de ejercicio, también llamada capacidad procesal, que tienen que ver las cuestiones relacionadas a la salud mental, ¿sí? Nosotros podemos ser declarados incapaces de ejercicio, y eso trasladado nos daría incapacidad procesal, por algún tema relacionado con la salud mental, y en ese sentido perderíamos la capacidad de ejercicio. Acuérdense, ahora lo vamos a ver, que esto necesita una declaración judicial para decir que alguien pasa a ser incapaz, no es que es simplemente afirmarlo o decirlo, necesitamos que un juez declare que una persona pierde su capacidad de ejercicio, y puede que sea restringida en todo o en parte, ¿sí? Puede ser que el juez diga, no, bueno, ha perdido la capacidad para ejercer derechos relacionados con la administración de su dinero, por ejemplo. Eso no significa que la haya perdido del todo. Eso para un poco para significarlo. Pero repasando, ahora vamos a leer bien el Código Civil y Comercial de la Nación. Los aspectos que nos pueden llevar a la incapacidad procesal o la incapacidad de ejercicio son aspectos relacionados con la edad y aspectos relacionados con la salud mental. ¿Estamos claros hasta acá? Sí. Bien. Vamos con el artículo 22 del Código Civil y Comercial de la Nación. Capacidad de derecho. Toda persona humana goza de la aptitud para ser titular de derechos y deberes jurídicos. La ley puede privar o limitar esta capacidad respecto de hechos, simples actos o actos jurídicos determinados. Artículo 23. Capacidad de ejercicio. Toda persona humana puede ejercer por sí misma sus derechos, excepto las limitaciones expresamente previstas en este código y en una sentencia judicial. Fíjense cómo el artículo 23 nos está delineando lo que hablamos recién. O el código nos dice cuándo puede estar limitada la capacidad de ejercicio, edad o alguna cuestión en particular, o una sentencia judicial que nos declare como incapaces en todo o en parte. Artículo 24. Personas incapaces de ejercicio. Son incapaces de ejercicio. La persona por nacer, la persona que no cuenta con la edad y grado de madurez suficiente con el alcance dispuesto en la sección segunda de este capítulo, la persona declarada incapaz por sentencia judicial en la extensión dispuesta en esa decisión. Ahí vemos que la decisión que tome el juez mediante la sentencia judicial va a tener que determinar cuál va a ser la extensión para delimitar ese ejercicio o esa incapacidad. Artículo 25. Menor de edad y adolescente. Menor de edad es la persona que no ha cumplido los 18 años. El código denomina adolescente a la persona menor de edad que cumplió 13 años, ¿sí? Artículo 26. Ejercicio de los derechos por la persona menor de edad. Esto que introduce el artículo 26, esta quizás es la novedad que nos viene a traer el artículo 26, esta posibilidad de ejercer aún cuando no se haya cumplido la mayoría de edad, ¿sí? Que en el Código de Deberes estaba muy, pero muy limitada, tenía que ver con cuestiones laborales, ¿sí? Cuando un menor tenía autorización para trabajar, bueno, con lo que obtuviera de su trabajo, quizás podía tener algún tipo de actuación o algún tipo de capacidad, pero en sí estaba restringida la capacidad para el menor de edad. Ejercicio de derechos por la persona menor de edad. La persona menor de edad ejerce sus derechos a través de sus representantes legales. Escúchenme una cosa, esto se lo graban. ¿Vieron que hoy les dije que hay dos tipos de representación? Una que puede ser opcional para la parte hacerse representar, y hay otra que es obligatoria. ¿Es obligatoria? Bueno, es esta, lo que se llama la representación legal. ¿Están tomando nota? Anoten. Representación legal, ¿sí?
uno de esos dos mundos. Importantísimo. ¿Qué significa la representación legal? Este es uno de los casos. La ley me obliga a que para yo estar en el proceso tengo que actuar a través de un representante, ¿sí? Por eso se llama representación legal. No puedo estar en el proceso sin mi representante legal, ¿sí? ¿Está claro esto? Es importantísimo, ¿sí? Porque ¿qué pasa si un menor de edad necesita estar en un proceso? Tiene capacidad para ser parte, por supuesto, porque es la capacidad de derecho, pero no tiene capacidad procesal, ¿sí? No tiene la capacidad para ejercer ese derecho. Entonces, ¿cómo hace para estar en el proceso? ¿Tiene que esperar a cumplir los 18 años de edad? No, actúa a través de su representante, en este caso su representante legal. Clarísimo eso, ¿no? Este es uno de los dos tipos de representación, representación legal. Ahora, un ratito, más adelante vamos a ver lo que se llama la representación convencional. Insisto, importantísimo este tema, ¿sí? Repito entonces lo que dice el artículo. La persona menor de edad ejerce su derecho a través de sus representantes legales. Queda claro, ¿no? Ejerce su derecho. El derecho lo tiene él y por lo tanto puede ser parte. Pero como no lo puede ejercer por sí mismo, por esta limitación legal que está en la ley, ejerce a través de su representante legal. Perdón que repita, pero quiero que quede bien, bien, bien claro. ¿Puedo hacer una consulta? Me confundo. ¿Representante legal se entiende que es los padres o el tutor? Hay que ver el caso en particular, ¿sí? Acá estamos diciendo, ahora sí estamos viendo la persona menor de edad. Bueno, lo ejerce a través de su representante legal, su padre y su tutor. Pero podemos ver que hay otros tipos de incapaces, ¿sí? ¿Sabes por qué me confundí? Es uno de los casos. Me hizo ruido que el representante legal sea el abogado, por ejemplo. Ese no, es... No. Su representante legal es la persona que está justamente determinada para ejercer la representación de ese incapaz. Perfecto. Pará. Igual, no es que no existe la representación del abogado, pero esa es la representación convencional. Y ahora la vamos a ver. No es lo mismo, no es que la persona incapaz de ejercicio es llamada por la ley a ser representada por su padre, madre o tutor, pero también puede elegirse un abogado. Eso es otra cosa. ¿Sí? Acá estamos viendo a alguien que no tiene la capacidad para ejercer ese derecho y que la ley lo manda a que actúe a través de su representante legal. ¿Sí? Perfecto. Sí. Ya, dependiendo del tipo de incapacidad de ejercicio que tenga, o, sea por una cuestión de inmadurez o de falta de grado de madurez suficiente, sea por la declaración de una sentencia judicial, o porque se trate de una persona no humana, ¿sí? ¿Qué pasa si quiere actuar en el proceso una sociedad anónima? Va a tener que venir su representante legal a presentarse en el proceso, ¿sí? Ahí tenemos otro tipo de representación de las personas no humanas. ¿Qué pasa si hay un consorcio de copropietarios que quiere presentarse en el proceso? Bueno, va a tener que venir el administrador del consorcio, su representante legal, ¿sí? ¿Se entiende a qué está apuntado esto? Es gente que por, o personas, sean humanas o no humanas, que por alguna situación en particular, sea que lo diga la ley, lo diga una sentencia, o por una cuestión de naturaleza lógica, porque es una persona no humana, deba actuar por medio, a través de sus representantes, ¿sí? ¿Estamos, Claudio? Hacer así. Listo. Una pregunta. Sí, Alicia. En el caso del niño menor de 13 años, que quiere la actuación del abogado del niño, ¿tiene que tener un representante? Ahora vamos. Ahora nos metemos en la figura del abogado del niño. Ahora nos metemos. No obstante, dice el artículo, habíamos dicho, el menor de edad a través de su representante legal. No obstante, la que cuenta con edad y grado de madurez suficiente puede ejercer por sí los actos que le son permitidos en el ordenamiento jurídico. En situaciones de conflicto con sus representantes legales, puede intervenir con asistencia letrada. Y acá tenemos esto que estás diciendo vos, Alicia, que tiene que ver con el problema con el representante legal. Fíjense lo que les dice el artículo. La que cuenta con edad y grado de madurez suficiente. Va a haber que ver el caso en particular y dónde está el problema. Y en el caso de que tenga un problema con su representante legal, ahí sí se va a poder hacer llamar por un abogado. Pero que se entienda la diferencia. Primero, o soy incapaz, representante legal. Si soy o tengo el grado de madurez suficiente, ya no necesito representante legal, voy yo solo, ¿sí? Se terminó la incapacidad. Por lo tanto, se terminó la situación que nos habilitaría una representación legal. ¿Se entendió eso o lo digo de vuelta? ¿Se entiende?
Si no hay incapacidad o incapacidad de ejercicio o incapacidad procesal, el representante legal se va. El representante legal solo está previsto para los casos de incapacidad procesal, ¿sí? Ahora, dice, no obstante, si tengo el grado de madurez suficiente y la edad, puedo actuar por sí. Se terminó la incapacidad, ¿sí? Y ahí está la posibilidad de intervenir con asistencia letrada. Ahora vamos a ver bien qué es esto del abogado del niño. La persona menor de edad, continúa el artículo, ahora nos va a dar ciertas situaciones en particular con respecto a cuestiones del cuerpo, de la salud, etc. La persona menor de edad tiene derecho a ser oída en todo proceso judicial que le concierne, así como a participar en las decisiones sobre su persona. ¿Sí? Este es el derecho a ser oído, está plasmado en todos los tratados internacionales, era hoy hora de que nuestra normativa de fondo la recepte, ¿sí? Más allá de que toda esta normativa internacional para nosotros también son ley. Se presume que el adolescente entre 13 y 16 años tiene aptitud para decidir por sí respecto de aquellos tratamientos que no resultan invasivos, ni comprometen su estado de salud o provocan un riesgo grave en su vida o integridad física. Si se trata de tratamientos invasivos que comprometen su estado de salud o está en riesgo la integridad de la vida, el adolescente debe prestar su consentimiento con asistencia de los progenitores. El conflicto entre ambos se resuelve teniendo en cuenta su interés superior sobre la base de la opinión médico respecto a las consecuencias de la realización o no del acto médico. A partir de los 16 años, el adolescente es considerado como un adulto para las decisiones atinentes al cuidado de su propio cuerpo. Acá, el código nos está dando ciertas pautas para este tema particular que tiene que ver con la salud, ¿sí? O con cuestiones para decidir sobre su propio cuerpo, ¿sí? Esto es uno de los casos que se puede dar, ¿sí? Puede ser que haya infinidad de situaciones, ¿sí? Uno de los casos que vos dijiste, Alicia, puede ser en cuestiones donde tienen un conflicto con sus representantes legales, ¿sí? Que ahí sí se le puede determinar. Ojo, no se lo va a mandar de una a decirle tiene la capacidad. Puede que no la tenga. Entonces no va a poder contratarse un abogado del niño, ¿sí? O mejor contratarse, porque generalmente es una actividad que no es remunerada. No va a poder hacerse asesorar por alguien porque no tiene la capacidad suficiente. En ese caso, intervendrá la asesoría de menores incapaces, ¿sí? Hay que ver bien la situación en particular. Entonces, ¿cuál es la regla? Volvemos, y para cerrar un poco todo esto de la capacidad y la incapacidad, la regla es la capacidad. Y vemos que hay situaciones que pueden llegar a determinar la incapacidad que están relacionadas con la edad o con las situaciones de salud, ¿sí? Cuando vemos edad y madurez, vemos que son en principio criterios más objetivos porque tienen que ver con ciertos números con relación al nacimiento. Y cuando vemos situaciones de salud, bueno, tiene que ver con enfermedades o relacionadas con la salud mental o con este tema de decir sobre su propio cuerpo, que va a haber que ir viendo cada caso en particular. ¿Queda claro entonces? ¿Sí? Sí, perfecto. Bien. Sí. Lo que vimos hasta ahora, a ver, voy a repasar si no me olvidé nada, es un poco lo que habla la parte 1 y la parte 2 de la unidad 11. Capacidad para ser parte, concepto, capacidad para procesal, concepto, incapacidad procesal, clases, incapaces procesales, y la autonomía progresiva de niños y adolescentes en ejercicio de sus derechos. Todo eso es lo que hablamos hasta recién, ¿sí? Y vimos un poco de qué se trata la representación legal, que está en el punto 3. Antes que nada, también vimos, no sé, están con el programa en la mano. Veo que queda un poco, queda colgado el tema de la legitimación en los intereses colectivos. ¿Vieron algo de intereses colectivos con el doctor Lapadula en su momento? ¿No? No lo llegamos a ver. No. Bueno, lo voy a dejar por un toque para más adelante, cuando veamos bien lo que se trata, lo que son las acciones colectivas, ¿sí? Para tener un pantallazo lo vamos a ver más en profundidad. Es en el caso de que hay un grupo de personas que tienen una afectación común y que una de esas personas, cualquiera la que sea, ejerce la acción en representación de todos, sin necesidad de que todas estas personas vengan al proceso, ¿sí? Eso sería, para hablar a grandes rasgos, una acción colectiva. Tiene que haber intereses que son difusos y son homogéneos, comunes entre todos esos sujetos, ¿sí? Ahí está. ¿Queda claro eso? ¿El defensor del pueblo? El defensor del pueblo en algunos casos puede iniciar o instaurar la acción, ¿sí? Por ejemplo, está previsto en la Ley de Defensa del Consumidor. Pero puede ser un ciudadano X, ¿sí?
Mientras representa a un grupo común, puede iniciar estas acciones colectivas. Hay distintos tipos de acciones colectivas. Básicamente, eso no está, ¿cómo se llama?, instaurado o plasmado en ningún ordenamiento, bueno, están plasmadas las acciones colectivas, pero hubo un fallo de la Corte de la Nación, que se llama fallo Alavi, que los escribo, donde quedó bien en claro, o la Corte delineó de qué se tratan estas acciones de clase o acciones colectivas, ¿sí? El doctor Lapadula habló sobre los derechos colectivos y mencionó el fallo Alavi. Ah, lo había mencionado, bien. Ustedes me mintieron los que me dijeron que no. Agustín, no, sí, bueno, pero no lo vimos en profundidad. No, Agustín, yo te quería consultar, bueno, decir, aparte de esa representación por capacidad o incapacidad, también puedo actuar siendo capaz de derecho y de ejercicio por un apoderado. Puedo apoderar a alguien bien, para que me represente. Sí, ¿a quién puedes apoderar? ¿Eh? ¿A quién puedes apoderar? Bueno, puedo apoderar al abogado. Bien, ¿cómo se llama eso? Tiene un nombre. Un mandato. Sí, ese es por medio de qué, pero ¿cómo se llama esa representación? La convencional. Convencional, exactamente. Punto 3, entonces, seguimos adelante. Recién dijimos. Por eso, sí, es lo que seguía. Seguimos, entonces. Ya vimos recién hasta el hartazgo y quedó bien en claro, lo anotaron todo perfecto, lo que es la representación legal, ¿sí? En caso de ese sujeto que no tiene la capacidad de ejercicio y necesariamente necesita a su representante legal. Ahora puede suceder la situación en que el sujeto desea hacerse representar por otro sujeto que justamente va a ser su letrado, su letrada, ¿sí? Y esto es lo que se llama la representación convencional. ¿Por qué se llama convencional? Porque viene de convención. Convención lo asociamos a contrato, y porque esto nace de un contrato entre la parte o quien va a ser parte en un proceso y el abogado. Y ese contrato es el tipo de contrato nominado como contrato de mandato. ¿Sí? ¿Estamos en claro hasta acá? ¿Qué significa esto? Yo, por ejemplo, quiero iniciar un juicio o yo recibo una demanda porque soy sujeto demandado y quiero que el abogado me represente, que es una obligación, ahora vamos a ver que está en el código, que yo tenga que actuar representado por un abogado, pero yo quiero prescindir de estar actuando en el proceso todo el tiempo, firmando escritos, yendo a tribunales, etc. Quiero que haga todo mi abogado y yo olvidarme, ¿sí? Entonces acá se da esta situación donde yo le doy poder a mi abogado para que me represente en el proceso. Hay dos tipos de representación convencional con respecto al abogado. La representación simple y la representación general. ¿Sí? Ahora vamos a leer los artículos del código. Este tema, chicos, es muy, 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 muy fácil, muy fácil. Se lee del código, no tienen que ni siquiera ir a leerlo al libro. Se pregunta y lo tienen que aprender y grabárselo. Porque se lo pregunta, lo van a saber fácil y les va a ir muy bien. Pero, además de eso, no solamente está esta facilidad, sino que es fundamental entender esto para poder entender cómo funcionan las presentaciones electrónicas, cómo funcionan las notificaciones, cómo funciona todo eso. Por lo tanto, insisto, otro tema importante que lo tienen que tratar de entender y aprender en ustedes para poder entender el resto de los temas. Artículo 47 nos habla de dónde están estos tipos de poderes, nos habla de poder simple o poder general. Yo les digo que es una representación simple, una representación general. ¿En qué consiste eso? Esto, mejor dicho. Yo le doy poder al abogado para que actúe por mí en un proceso en particular, que lo especificamos, o yo le doy poder al abogado para que me represente en muchos juicios. ¿Sí? Un poder general de representación y el otro es un poder simple. ¿Sí? Vamos a ver que el artículo nos da ciertas diferencias de estilo práctico. ¿Sí? Dice que cuando es un poder simple debo presentar el poder original en el proceso. Cuando estoy hablando de un poder general, solamente la copia. Porque claro, si yo tengo que presentar ese poder en una multiplicidad de procesos, no puedo dejar el original en uno y lo perdería. Entonces ahí es suficiente que lo haga a través de una copia.
¿Cómo es que se llama esto? Esta es la figura del abogado que actúa como apoderado, ¿sí? Porque obviamente tiene el poder, ¿sí? ¿Eso está claro? Apoderado, tiene este poder, este mandato. El abogado que actúa con poder en representación de su cliente es el abogado que se denomina apoderado. Cuando el abogado actúa sin tener ese poder, necesita, o sea, actúa conjuntamente con su cliente, se dice que el abogado es patrocinante, simplemente lo patrocina jurídicamente a su cliente, pero actúan en forma conjunta. Esto lo vamos a ver más que nada cuando veamos la bolilla de actos procesales en el artículo 118, que nos habla de los requisitos de los escritos, vamos a ver que nos pide la firma de las partes interesadas. Entonces, si yo actúo como patrocinante, ese escrito va a tener que estar firmado por el abogado y por la parte. Si yo soy apoderado, yo como parte, como cliente, ya le di poder a mi abogado para que me represente, entonces cuando presento un escrito, con la sola firma del abogado, esto basta. ¿Entienden lo que estoy hablando o no? ¿O mezclé mucho? Repasamos. Sí, alguien iba a preguntar algo. Profe, yo quería... Tengo una pregunta. ¿Procuradores y apoderados es lo mismo? No. ¿Es un sinónimo? El procurador quedó en lo que se llama desuetudo. Ya no se usa más. El procurador era alguien que obtenía este permiso, que no era abogado, pero que hacía de procurador. Entonces tenía ciertos... tiene, porque sigue vigente, pero no se usa más. Tiene ciertas atribuciones, ¿sí? Entonces se habla de abogados y procuradores. Hay algunas diferencias, porque no es abogado o procurador, pero está habilitado para hacer ciertos actos. En lo que a nosotros nos importa, dos cosas. Uno, ya, insisto, no se usa más. Nunca vi yo, desde que trabajo en la justicia, un procurador. Y en lo que respecta al parcial, no les vamos a tomar qué pasa con el procurador y qué pasa con el abogado. Cada vez que vean abogado y procurador, sientan que estamos hablando del abogado, ¿sí? Perfecto, gracias. No, de nada. Bueno, entonces, volviendo. Les decía recién, siempre para actuar en el proceso, sea para presentar la demanda, la contestación, para ir a una audiencia, para pedirle al juez que se expida, para acompañar prueba, para lo que sea, yo tengo que estar patrocinado por el abogado. Hay algunas pequeñas excepciones donde yo necesito al abogado. Por ejemplo, si yo soy un carente de recursos, bolilla 15, y no tengo recursos para pagarme un abogado, ahí sí puedo presentar un escrito por mí solo pidiéndole que se me dé asistencia letrada, porque la necesito. ¿Sí? Eso sería una excepción. Pero en líneas generales, siempre que actuemos en el proceso, necesitamos estar acompañados por el abogado. O, a elección nuestra, darle al abogado la facultad de que nos represente, ¿sí? A través de este apoderamiento, de este poder. Esto nos genera dos situaciones. Yo quiero que quede bien en claro esto. Nos genera dos situaciones o dos posibilidades, que son la de actuar patrocinado o la de actuar apoderado, ¿sí? El abogado patrocina cuando acompaña y el abogado representa en forma de apoderado cuando tiene este poder de representación. ¿Estamos claros hasta ahí? ¿Bien? Tengo una pregunta. ¿Se puede cambiar de ser abogado patrocinante a ser abogado apoderado durante Obvio. El proceso? Por supuesto. Puede ser que yo el poder lo firme con el proceso ya iniciado. Claro. Entonces, hasta tanto no exhiba el poder, voy a tener que acompañarlo. Donde le exhibí el poder, a partir de ahí soy apoderado. Perfecto. ¿Sí? Bueno, y también puede pasar que la parte revoque ese mandato durante el transcurso del proceso. Le diga, yo a este abogado no lo quiero más. O sí lo quiero, pero le saco el poder porque tengo miedo. Entonces quiero que me firme todo. Perfecto. Por supuesto, se puede ir y volver. Es un contrato, ¿sí? Hay libertad contractual, libertad para contratar, ¿sí? Perfecto. Estas dos figuras, entonces, que insisto, que queden bien en claro, nos generan o nos presentan ciertas diferencias en cuanto, insisto, a que el apoderado actúa por sí solo representando a su cliente y el patrocinante acompaña, ¿sí? Pero también está prevista una tercera figura, que está en el artículo 48, que es la figura del gestor procesal. Artículo 48. ¿Qué es lo que dice el artículo 48? Escúchenlo.
En casos urgentes, ¿podrá admitirse la comparecencia en juicio sin los instrumentos que acrediten la personalidad? Pero si no fueran presentados o no se ratificase la gestión dentro del plazo de 60 días, será nulo todo lo actuado por el gestor y éste pagará las costas causadas sin perjuicio de la responsabilidad por los daños ocasionados. ¿Alguien entendió lo que dice? Profe, yo lo que entendí es... Uy, perdón. Estaba hablando. Sí, dale. Yo lo entendí como que el abogado cuando inicia el juicio puede ir y bueno, ejercer todo, hacer todo lo que tenga que hacer, pero que tiene que después como que lleva a acreditar la personalidad. Y si no lo hace, como que se anula todo. Como que eso entendí. Bien, es por ese lado. Pero antes que nada, perdón. ¿Sí? No, está bien, perfecto. Acuérdense que tiene que hablar ahora. ¿Alguien más quiere agregar algo, complementar lo que dijo Pilar, es tu nombre? Sí, Pilar. ¿Sos algo de la cantante, no? No, ojalá. Porque bueno. Sos una famosa en la familia. Una famosa en la familia, no. A mí me ha servido ¿quiere como... complementar? Sí, Claudio. Sí, a mí me ha servido como que una parte no está presente, está en otro lugar... tiene un lío o algo y nada, no se puede presentar y convoca un abogado de urgencia y le dice que sea un escrito o algo para salir el paso y después voy y lo arreglamos, te convierto, no sé, en apoderado o patrocinante, pero sacame del paso. Bien, lo que acaba de decir Claudio es un caso en el que se podría aplicar este artículo 48. Hay una palabra clave que dijiste ahí. Urgente, sí, ¿qué es urgente? Urgencia, exactamente. ¿Quién más, Mirta? ¿Quién más quiere agregar algo? ¿Estamos bien? ¿Pero qué casos son urgentes? ¿Dónde se especifican? Y así dice el artículo, casos urgentes, dice. Ahora la pregunta es esta, ¿yo tengo que acreditar la urgencia? Para mí no. Pero para eso qué... O sea, yo tengo que... A ver si entendemos cómo funciona esto. Por si alguien se quedó trabado o enganchado. Volvemos a leer. Artículo 48. Gestor. En casos urgentes, dice, ¿podrá admitirse la comparecencia en juicio sin los instrumentos que acrediten la personalidad? O sea, o no tengo la firma de mi cliente, es una situación de estar, no tener instrumento, o no tengo el poder. ¿Sí? Y como abogado quiero actuar igual. Entonces, ¿qué dice el artículo? Bueno, en casos urgentes lo podés hacer. Sin o la firma del cliente, patrocinante, o sin el poder apoderado. ¿Y pero cuál es la condición que nos pone? Bueno, pero si no son presentados esos poderes, o no se ratificase la gestión con la simple firma del patrocinante, en el plazo de 60 días, seas nulo todo lo actuado. ¿Qué es esta gestión? Es como que el código nos habilita, para casos urgentes, y ahora vamos a hablar de esta urgencia, una franquicia. Nos dice, bueno, está bien, o vos no tenés a tu cliente a tu lado, o no tenés todavía el poder firmado, no importa, la situación que se da, y tenés que presentar algo en el proceso, porque te corre un plazo, porque te corre la prescripción, porque tenés que iniciar el proceso, lo que sea. Acá lo que te permite al abogado es, sin tener la firma del cliente, sin tener el poder, presentarse en el proceso igual. Y actúa como si fuera apoderado. Firma el solo, habla como si fuera el representante, como si fuera apoderado. Y no exhibe ningún título porque o no tiene la firma o todavía no lo tiene. ¿Cómo se concede esta franquicia? Bueno, uno se presenta, dice, voy a pedir este beneficio que tiene el artículo 48, esta posibilidad de actuar como gestor, y desde el momento que yo lo pido, se activa un plazo de 60 días hábiles que yo tengo como máximo para o traer un escrito firmado por mi cliente que diga ratifico todo lo que él hizo en mi nombre y representación, o traer un poder. ¿Sí? Esas son las dos opciones que tengo. O acompaño el poder y digo, viste, yo era apoderado, acá lo tengo. O, mejor dicho, traigo la firma de la parte que dice queda todo ratificado. ¿Se entiende bien esto? Mientras tanto, desde el momento, que yo invoco esta franquicia, artículo 48,
actúo como si fuera un apoderado. No solamente para ese escrito, para todos los escritos que yo tenga ganas, ¿sí? Tengo 60 días hábiles como máximo. Y en ese momento, y durante ese transcurso, mejor dicho, actúo como si fuera un apoderado. ¿Está claro? Sí, pero también tiene que, no tiene que demostrar o presentar... Me había olvidado. No, no. Simplemente convenir y decir, invoco el 48, está bien. Se supone que si lo invocas es porque no lo tenés y que la urgencia está. ¿Sí? ¿Estamos claros acá? Y la consecuencia, obviamente, se pasan los 60 días y yo no ratifico todo lo que actué, es nulo todo lo que hice en el medio. Se hace cuenta que no sucedió. ¿Sí? Por lo tanto, si yo contesté la demanda invocando el artículo 48 y pasaron 60 días hábiles y no traje el poder o no ratifiqué, es nula esa presentación y voy a tener perdido ese derecho de contestar la demanda. Se hace como si no estuvo, si no hubiera estado. ¿Sí? Esa es la consecuencia de decretar una nulidad. ¿Se entiende eso? Puede ratificar y quedar como patrocinante, ¿no? Sí, sí, no es necesario apoderar, ¿eh? No es necesario. Ahora con el tema de las presentaciones electrónicas y eso, se fue flexibilizando un poco, es un poquito más fácil, ¿sí? Porque el abogado ya, les adelanto, ya no se imprimen los escritos, los firma el abogado y los lleva a una mesa de entrada y lo presenta. Se mandan desde un sistema con una firma digital o una firma electrónica, también lo vamos a ver en la parte de actos procesales, a través de un token se firma la presentación y se la manda al juzgado a la causa, ¿sí? Por lo tanto, no es tan común que haya cosas como la que les voy a contar ahora. Pero lo que se hacía antes, por ejemplo, venía un cliente, vos eras abogado, venía un cliente, te traía una demanda que le habían interpuesto, que tenías un plazo para contestarla, 15, 10 días, dependiendo del caso, eso también ya lo van a ver, y no tenés ganas de darle poder, porque el poder hay que ir y firmarlo con un escribano, y tiene su costo, ¿sí? Entonces lo que vos podías hacer es decirle a la parte, bueno, escuchá, hacemos 5 modelos de escritos, me firmás los 5 que dice ratifico lo actuado, y vos ya sabés que cada vez que quieras, como abogado, invocabas, actuabas, y antes del día 60 presentabas un ratifica. Después necesitabas de vuelta actuar, invocabas. Antes del día 60 ratificabas y listo. ¿Sí? ¿Se entiende eso? ¿Qué es lo que se hacía? Le dejabas 5 ratificas firmados, el cliente al abogado, y el abogado con eso se movía. ¡Ojo! Código de provincia, esto no está en el programa, pero se los digo a modo anecdótico, código de provincia no tiene limitación. Código de nación permite una sola franquicia por proceso. Es decir, invocás el artículo 48, ratificás, no lo puedes hacer más. ¿Está eso? ¿Se entendió? Acá, en la provincia de Buenos Aires, podemos invocar la gestión procesal cuantas veces querramos. ¿Se entendió hasta acá? Esperen que yo en el campus alguna vez había subido un cuadrito. Sí, acá. Y alguna pregunta. Sí. El gestor, al no presentar nada, transcurrido los 60 días, las costas causadas son carga del gestor. Del abogado. Y también es responsable por los daños. Fíjate qué dice. Paga las costas causadas sin perjuicio de responsabilidad por los daños ocasionados. Ajá, bien. Esto que les voy a mostrar ahora. Ambas cosas son responsabilidad del abogado. ¿Cómo, perdón? Ambas cosas son responsabilidad del abogado. Exactamente, porque invocó algo que o no lo firmó o lo que sea. A ver si se entiende acá. La representación convencional. Primero, tenemos el caso que actuamos como patrocinantes. ¿Sí? Está en el artículo 56 que nos habla del patrocinio obligatorio. No tenemos poder. Se requiere la firma tanto del abogado como del cliente. La forma en que se redactan los los escritos son en primera persona, habla el cliente en primera persona, habla de él, y obviamente requiere, como les dije, las 2 firmas para que sea válido. El requisito de las firmas está en el artículo 118 que habla de los requisitos de los escritos. Cuando es apoderado, artículo 47, sea poder simple o poder general, fíjense, tiene poder, firma solamente el abogado, habla el abogado en primera persona, y para poder ser apoderado, significa que acompañó un poder general o un poder especial para juicios. Y el gestor, fíjense, firma el abogado solo, igual que el apoderado,
habla el abogado en primera persona, igual que el apoderado, pero no tiene poder y tiene 60 días para ratificar. ¿Se entiende esto? ¿Está claro? Ahora se los pongo en el campus. Esta segunda parte que tiene que ver con los domicilios lo vamos a ver en alguna otra clase. ¿Sí? Escúchenme, les voy a decir dos cositas cortitas, así no nos queda nada de esta bolilla y cortamos. Sé que es tarde, sé que es viernes y que nos va a costar concentrarnos, inclusive a mí, pero cortito, facilísimo, para redondear lo que nos queda. Punto 4, nos habla de procesos con partes múltiples y habla de litisconsorcio. No sé si tienen el programa justo ahí a mano. Litisconsorcio procesal activo o pasivo. ¿Qué significa litisconsorcio? Que más de un sujeto forme la parte actora o la parte demandada. Es decir, la del sujeto activo o el sujeto pasivo pasa a ser más de un sujeto. ¿Sí? ¿En qué caso se da esto? Bueno, cuando, fíjense que tiene que ver mucho con la casuística del caso en particular, de la acción que se vaya a interponer. Por ejemplo, si yo tengo que hacer una acción real contra algún tipo de inmueble y ese inmueble es propiedad de más de una persona, bueno, yo quizás necesite demandar a los dos para poder generar algún impacto en ese inmueble. Entonces ahí se da esta situación de que en la parte demandada hay un litisconsorcio. Más de un sujeto es demandado. Este caso, si lo conoce, ese que les dije recién, es un litisconsorcio necesario. ¿Por qué se llama necesario? Porque si no están los dos sujetos conformando ese litisconsorcio, yo no puedo establecer debidamente la relación procesal. Ahora, cuando puede ser opcional que esté una parte o la otra, como puede darse en las acciones de consumo, donde a mí se me autoriza a demandar a el que me vendió el servicio, el que lo distribuyó, el que lo transportó, el que lo fabricó, a quien yo quiera, a uno o a todos, en ese caso el litisconsorcio es facultativo. Es decir, a elección, en este caso sería del actor, yo puedo demandar a una parte o a todas las partes, o a dos o a tres. Facultativo. Ahora, cuando si yo no demando a todos, no puedo establecer debidamente la relación procesal, hablamos de litisconsorcio necesario. ¿Sí? Entonces, repasando, el litisconsorcio puede ser facultativo o necesario y puede estar tanto en la parte actora como en la parte demandada. ¿Estamos? ¿Eso? ¿Se entiende? ¿Lo notaron? Con que entiendan eso, ya está, chicos, es suficiente. Y el punto 5, y con esto terminamos, punto 5 de la orilla, amicus curi, ¿sí? Es una palabra que viene del latín. Lo que significa amicus curi es un tipo de sujeto que se presenta en el proceso. Sí. Disculpame, ¿me explicas? Pues no entendí lo de el necesario, litisconsorcio necesario. Cuando, si yo no incluyo a todos estos litisconsorcios, todos estos sujetos múltiples, no puedo formar debidamente la relación procesal. ¿Sí? O sea, es necesario que estén todos, ¿para qué? Para que después la sentencia yo la pueda hacer una sentencia operativa. Si yo, por ejemplo, imagínate que tenés vos, Alejandra, un departamento conjuntamente con otra persona y las dos son titulares de ese departamento. No está subdividido qué parte del departamento le corresponde a cada una de las dos personas. Lo tienen las dos partes iguales. Si yo quiero demandarlos por algo de su departamento, por ejemplo, soy el vecino y se me está metiendo agua y te demando solo a vos y no a él, por ahí yo después genero una consecuencia en ese expediente y el otro sujeto no tuvo la posibilidad de defenderse. Entonces esa sentencia, hasta tanto no tenga participación el otro sujeto, no voy a poder ejecutarla. No sé si se entiende. Si no están, si en el caso ese particular no demando a las dos personas que forman ese litisconsorcio, después no voy a poder llegar a conseguir una sentencia útil. ¿Sí? Por eso el litisconsorcio es necesario. ¿Sí? Tiene que ver con el caso en particular. Sí, sí, se entiende. ¿Se entiende ahí? Sí, sí. Bien, sí, perfecto. Perfecto. No sé si te casé o te puse en pareja recién con el ejemplo, pero creo que se entendió. Punto 5, amicus curi. Amigos o amigos del tribunal significa esto. Es un sujeto que interviene, está regulado, fíjense, por una acordada de la Corte de Nación, dice el programa, y por una ley provincial. Es un sujeto que interviene desinteresadamente en el proceso, pero que tiene cierta relación
con lo que se está debatiendo, ¿sí? ¿Qué significa desinteresadamente? Que no es ni actor ni demandado y quizás no tenga un interés particular en ese proceso, pero es un sujeto que tiene relación con lo que se está discutiendo, ¿sí? Generalmente el amicus curiae se llama a entidades. Por ejemplo, si estamos demandando una causa que tiene que ver con un daño ambiental, bueno, quizás a una ONG de ese lugar que está luchando por, o que investiga o que estudia ciertos impacto ambiental que pueden tener, no sé, desechos de residuos en una zona específica, y hay un litigio entre dos sujetos sobre esos desechos, bueno, se puede dar la posibilidad de que se convoque a esta ONG o a esta institución, que no es parte del proceso, para que dé su opinión, ¿sí? Viene y opina, se llama que se conforma como un amigo del tribunal y da su opinión. No es una opinión vinculante, el juez no tiene que darle necesariamente bolilla, pero entiende que puede ser útil esta opinión que da este amigo del tribunal. Es esta figura que está regulada en la Corte de Nación por una acordada y en la provincia por una ley de amicus curiae. Si les interesa, les dejo un artículo también opcional en el campus para que lean sobre el amicus curiae. ¿Qué dudas tienen? Ya ahora sí. ¿La actividad que hace Amnistía, verdad? La ONG Amnistía. Por ejemplo, sí, por ejemplo, totalmente. Hay que ver siempre el caso particular y quién es el que va a intervenir, lo que se está discutiendo y el aporte que puede llegar a hacer. Ya. ¿Qué dudas tienen? Nada de lo que vimos hoy es difícil, ¿no? Se entiende, o sea, son cosas súper, súper, súper entendibles, súper básicas, fáciles de leer. Insisto, la primera parte de la clase lo van a leer todo del artículo que les dejé y con eso lo van a tener súper claro. Y con lo que tiene que ver con representación convencional, lo leen del 47, el 48 y el 56, ya les dejo el cuadrito en el campus, todo, y con eso ya tienen que tener la bolilla, ¿sí? El último punto, fíjense, de la bolilla yo no se los di, que es partes en el proceso penal, vamos a prescindir de ellos, ¿sí? No es que lo esté sacando, pero nada, buen entendedor, pocas palabras. ¿Alguna duda? No, simplemente vas a dejar el artículo de amicus curiae. Ya se los habilito. Bien. Ahí está, gracias. A ver. Ya mismo les habilito ese, los dos que les había habilitado y el cuadro que les mostré sobre representación. Ya mismo. ¿Alguna otra duda? Ahí está uno. Y ahí está el otro. ¿Nada más? Bueno, que tengan un muy buen fin de semana, ¿sí? Nos vemos en la próxima. Gracias. Feliz fin de semana. Chao, gracias. Chao, gracias.